señores, aquí estoy con mi amigo Eduardo Hernández Pedrero. Yo soy su amigo de Dani Belmo de Spotaku TV. Y pues ya estamos de vuelta otra vez con las entrevistas en vivo. Pues ahora sí que ya hace un año habíamos hecho una entrevista con él por medio de la aplicación Discord. Pero bueno, ya estamos de regreso, aunque sea con la nueva normalidad, chavos y chavas que nos están escuchando. Y bueno, pues aquí tengo mi invitado especial y bueno, no es para menos, aquí con el ingeniero Eduardo Hernández Pedrero. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Tenía tiempísimo que no hacíamos una entrevista después de quién sabe cuándo, ¿verdad? Hace un año. Hace un año, sí. Me acuerdo cuando tenía todavía proyectos todavía en mente, pero ahorita vamos a aterrizar varios. Así es, claro que sí. De hecho, el primer proyecto que estuvimos platicando era con TV Roll, que ahorita veo que ya hay merchandising con la gorra de TV Roll. ¿Cómo va el proyecto de TV Roll? Pues que va muy bien, porque gracias al equipo que tenemos, a Master Alex, a Master Isa, ahorita que se nos integró Salomón, el Oráculo, sobre todo Tolentino, que es el que dirige todo detrás de cámara, fíjate que se ha dado buena difusión y sí nos ha llegado gente de otros lados y sí nos ven a veces y a veces están pendientes de los en vivos y a veces interactuamos con ellos. Y TV Roll no es mi proyecto nada más, es proyecto de todo el equipo, todo el grupo, y pretendemos que más gente se integre pues en TV Roll y que crezca más. Así es, de hecho por ahí hemos comentado en la entrevista anterior hace un año que se tenía una idea de ser guionista, escritor, dibujante en TV Roll, ¿verdad? Es bienvenido, ¿verdad? Claro, así es. Si tú tienes un libro que estás escribiendo, puedes acercarte a TV Roll y ahí te podemos orientar. Un juego de mesa que estés diseñando, ahí también. O sobre todo juegos de rol, de Dungeons and Dragons. Y te queremos abarcar otros temas de como Pathfinder, Vampiro, pero con los DMs adecuados, porque por ejemplo yo no sé de esos temas, pero podemos tener contactos que pueden tener ese conocimiento. Por ejemplo, en este caso mi amigo Eric de Destiny Dice, que él sabe de Pathfinder, tengo otros amigos que saben de vampiros, ya saben. Claro. Entonces sí queremos como que abarcar eso también para que pues TV Roll sea para todos. Claro que sí, para todos los grupos que roleros, ¿no? Y los no roleros, ¿no? Porque comentábamos de los talentos que tienen esas dudas o quién te puede el apoyo de algo o de darle la idea, ¿no? Guiarlos, pues aquí, ¿no? Con el grupo de TV Roll. Claro, porque es muy importante que ellos sepan o que las personas sepan dónde pueden preguntar, porque cuando yo estuve preguntando, había muchas puertas cerradas, uno que otro sí podía, me orientaban, ¿no? Pues mira, sí, así. Más sin embargo, la mayoría son como muy herméticos, muy, muy su grupo, pero queremos romper ese paradigma. Claro. TV Roll, pregúntanos y si no sabemos la respuesta, te la inventamos. Es cierto, lo investigamos, claro. Y te ayudamos. Así es. Bueno, platícanos de ti, ¿no, Eduardo? Porque eres ingeniero y pues ahora sí que has sido escritor y por ahí, bueno, aquí está el libro del linaje de la discordia y estás metido en TV Roll y por ahí otro proyectito más que ya dio la luz con el Don John Chess. Platícanos. Bueno, aparte de ser ingeniero de sistemas, ya voy a precisamente terminar mis papeles para hacer la de QFB, la otra carrera, y efectivamente escribí una trilogía que ya van dos tomos registrados, entonces el tercer tomo que ya está terminado, nada más que estoy puliéndolo para que ver si finales de año ya pueda salir a la luz. A la luz. Y ya hay muchos amigos que ya me dicen, oye, ya métele, ¿no? Métele velocidad. Sí, métele velocidad. Ah, ok. Y platícanos un poco de tu proyecto aquí de novelista de Linaje de la Discordia. Linaje de la Discordia, ay, me apasiona hablar de ese tema. Hola. Bueno, yo lo escribí. Sí. Bueno, Linaje de la Discordia, en el comienzo de un destino, es el futuro fascinado porque a través de sus personajes, la composición, la estructura, sus pensamientos, sus sentimientos, lo que son sus recuerdos o sueños, van formulando lo que es la historia, que no está contada de una forma lineal. Pero una vez que concibes todo lo que es ese concepto, van entrelazándose las historias. Entonces, todo esto tiene un objetivo al final de la trilogía.
si tú lees tu primer libro, no vas a entender en su totalidad el por qué se llama Linaje y la Discordia. Uh-huh. Porque la historia está precisamente para que tú leas el otro libro y digas, ya sé por qué se llama Linaje y la Discordia. Así es. Ahora, cabe destacar que el mundo ha recibido, por la mano de la modernidad, muchas, ¿cómo te podría decir? Muchos golpes. Y eso nos lleva a un caos. Y ese caos nos lleva a una sobrevida. Y esa sobrevida nos lleva a un nuevo comienzo. Y precisamente esta historia es eso. Esta novela empiezas con un vacío y lo vas llenando con ese nuevo destino a través de un nuevo orden mundial. Todo lo que es los personajes, la historia, los planetas, los materiales sacados de otros mundos, las aleaciones, la tecnología, que para ese entonces ya la inteligencia artificial es obsoleta, todo eso conlleva a lo que podría ser una historia verosímil. Claro, wow. No, pues sí, qué padre, ¿no? Aquel entonces estaba en la anterior entrevista del 1, precisamente, ya está la segunda parte, y acaba de mencionar ya aquí nuestro amigo Eduardo que ya tiene la tercera parte. Pues ya lo saben, ¿no? ¿Dónde adquirirlo? ¿Cómo adquirir estos libros? El libro actualmente está en varias plataformas, pero como sabemos, la más importante, Amazon, Playbook, que ahí puedes conseguir la versión digital. En Amazon nada más creo que subí el primero, que la puedes conseguir en su versión digital o física. Más sin embargo, en la editorial puedes conseguir los dos libros en físico. Tú los compras y ya te los envían ellos. Claro. La editorial se encuentra en Guadalajara. Pero, si eres de aquí Villahermosa, aquí de Villahermosa, puedes conseguir las ediciones especiales, que precisamente son estas, y contienen imágenes de los personajes. Y es algo que ni la editorial, ni Amazon, ni nadie te puede vender más que el escritor. Y sobre todo, si lo desean autografiado, pues... Claro que sí. Oye, qué padre, ¿no? Con eso que comentas de... Precisamente te iba a decir yo de los libros, porque vienen ahí las ilustraciones. ¿Y quién hizo esas ilustraciones? Estas las hizo mi primo, que también aquí es tabasqueño, y él es dibujante. Okay. Él hizo las imágenes de los personajes. Y que quiero recalcar que solamente saqué un tiraje, un ejemplar de una cierta cantidad. Si se me llegan a acabar, yo ya no voy a volver a sacar esa cantidad, así sea famoso, así sea saque el cine, las películas, no la voy a volver a sacar. Esa es la tiraje de edición especial, precisamente porque las personas que lo están comprando son las que están creyendo en la historia, son las que pues, en este momento están conmigo apoyándome, y pues ya uno que está quizá arriba ya puede venderle normal. Ah, ok, perfecto. Ah, bueno, pues ya lo sabe. En tus redes sociales, por favor, ¿cuáles son, Eduardo? Todo lo que sea Linaje de la Discordia, en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, ¿cómo se llama el nuevo? TikTok. Bueno, que TikTok también tuvo pura cosa de gato, porque... de gato del libro, ¿no? El gato del libro. Sí. Y como TV Roll, igual lo mismo, TV Roll y todas las redes sociales. Ah, pues perfecto. Me encanta. Pues bueno, felicidades, ¿no? Por tu libro, tu proyecto. Y bueno, por ahí también hay otra sorpresa que se había mencionado prácticamente hace un año con el Dungeon Chess. Sí, fíjate, hace un año. Ahorita que estábamos platicando antes de la entrevista, me hiciste recordar que sí es cierto, hace un año era un pensamiento que yo tenía que quería aterrizar. Y mira ahora, sí. Ya estaba saliendo en septiembre el juego digital. Y precisamente el físico que me llega la semana que viene, que ya están prácticamente apartados esos tableros. También ya es como que Dungeon Chess está tomando un auge que la gente le está gustando, y me da muchísimo gusto porque es un juego de estrategia, un juego de tácticas. Combinas el ajedrez con los juegos de rol y haces tu tablero, y tú eres el rey que puedes distribuir a tu ejército como tú quieras, y puedes ponerlo de acuerdo a cómo tu forma de estrategia. Y pues vamos a mostrar el tablero, que este es el primer tablero que se construyó en Dungeon Chess. Los demás que vienen son de acrílico, son de muy buena calidad y también van a brillar así como este. ¿Sí? Este juego, pues, si te das cuenta, es como el ajedrez, que tienes dos contrincantes. Más sin embargo, el tablero es de hexágonos, y el tablero en sí es como un hexágono.
Aquí las piezas, quiere decir que en lugar de tener piezas normales como el ajedrez peón, aquí tienes de la era medieval guerreros, magos, hechiceros, paladín, tu rey, clérigo. Pero aquí lo importante es que tu rey es una pieza fundamental para tu victoria, porque él puede ir frente a la guerra o quedarse en la retaguardia. El rey aquí es poderoso. Pero ¿sabe qué es lo que hace interesante esta mecánica? Que aquí el jaque no se avisa. Okay. Tú puedes mover y si te equivocaste y el otro se da cuenta, claro, que te ataca. Sí. O tú atacaste con el rey y dices, ching, la regué, pero tú no dices nada. Y si el otro no se da cuenta, el juego sigue. Claro. Es hasta que te maten a tu rey. Eso es lo importante, entonces lo hace más complicado, pero a la vez más desafiante. Perfecto, y pues no, pues igual felicidades en todos tus proyectos que se están cumpliendo, ya pues ya se están viendo, están saliendo a la luz. Vuelvo a insistir, como el libro, bueno, TV Roll acá con su mercancía, con su gorra, y bueno, y ahorita con el Dungeon Chess, que ya pues ya va a salir, ¿no?, la próxima semana. Si a alguien le interesa el juego en digital, ¿dónde lo pueden conseguir? Porque en digital está en pruebas para que salga en la Play Store y en Steam para PC y en celular Android. Aparente va a ser totalmente gratuito. No quiero que uno se sienta obligado de pagar un juego y que diga, pues no me gustó al final. No, gratuito. Juégalo, si te gusta, adelante, te quedas. Porque va a tener ranking a nivel mundial, porque este juego va a estar abierto a nivel mundial, va a tener su ranking, va a tener su sistema de puntuación. En ajedrez se le llama Elo, pero aquí se llama Ica Points, puntos de intelecto. Va a tener también su sistema de Ica Points. Además de eso, va a tener la opción de poder apostar diamantes. Y pues en diamantes puedes comprar otras cosas, ¿sí? Y ahí depende de tu estrategia. Si te quieres meter para ganar más diamante al otro, pues adelante, ¿no? Y bueno. Y la edición física, si a alguien le interesa. Hubo preventa, pero ahorita pues ya estamos esperando nuestro paquete, la versión incluido. Y no sé si alguien más o van a esperar otro. La edición física, nada más saqué este paquete porque pues varios amigos me pidieron el físico, entonces me tomé la libertad de hacerlo, pero ya no puedo seguir sacando más porque el contrato que voy a tener con Yellow Rabbit, que es el que va con Tecolotes, es el que va a empezar a distribuir también él, entonces hay que tener un control. Con ellos se va a sacar a partir de ahora y va a costar casi lo mismo que el que yo estoy vendiendo, claro, más sin embargo ese va a ser nada más la versión clásica. Y yo estoy dando la versión clásica, la expansión y la edición especial. Así es, viene todo ya el combo completo, nos habías mencionado. Y bueno, pues te vas a una realidad, ¿no? Ya se acerca el día. Y bueno, chicos, pues esto no se acaba, tengo grandes noticias. Ya Expo Taku ya está cerca, ya estamos a menos tiempo. El 22 y 23 de octubre en el Salón Candiles, ahí sobre la avenida Ruiz Cortines, enfrente de conocida Plaza de los Tecolotes. Y bueno, entonces, ¿por qué lo menciono? Porque aquí va a estar nuestro gran amigo Lalo, va a estar ahí presente en el evento los dos días. Y Lalo, ¿qué nos vas a llevar allá para Expo Taku, para todos los asistentes que van a participar? Bueno, allá voy a estar como las tres cosas. Voy a llevar los libros por si a alguien le interesa obtenerlo. Va a estar TV Roll, va como parte de pues, dando consejos, algunas dudas de rol, van a haber mesas de rol. Y en Dungeon Chess se está pretendiendo hacer un torneo. Okay. Y estoy pretendiendo dar un regalo al primero y probablemente al segundo de unos tableros que hice modo económico. Okay. Para que tengan el juego en modo económico y con algunas tarjetitas y fichitas, pero que ya tengan las reglas y puedan jugarlo los que quieran ganarse el tablero, claro. ¿Sí? Ahí ya todo mi amigo ya no me compra, ¿no? No, ¿cómo crees? Y fíjate, quiero que quede aquí grabado un otro posible futuro proyecto. Es otro juego de digital, pero nada más ambientado para PC, que es un juego de arenas, es un juego de combate. Ajá, sí. Entonces, ese nada más voy a darle a la espinita, ya está la estructura, toda la teoría, entonces nada más falta llevarlo a la práctica y pues el billete para hacerlo, ¿no? Claro, la inversión. Así que compre el libro para que lo haga, ¿no? Claro, no, pues sí que ese es el apoyo y sobre todo el apoyo local, ¿no? El talento local, que es lo que nos distingue sin duda alguna aquí en Expo Taku, pues siempre su eslogan de que es fans para fans.
Y pues la verdad te agradezco muchísimo, ¿no? La entrevista, las ideas que ya están viéndose a la luz. Linaje de Discordia que ya terminó prácticamente y viene este nuevo proyecto y TV Rol sigue creciendo. Y bueno, antes de despedirnos, Lalo, pues yo la verdad quisiera hacer un intercambio. Igual nosotros de Spotaco TV tenemos nuestra merchandising que ya está saliendo en nuestras redes sociales. Y la verdad te quiero compartir esto, te quiero regalar. Gracias, es un exchange, un ajá, intercambio. Pero yo quiero. Ya a ver si consigo uno así como tipo este gris. Así, está padrísimo, muchas gracias. Los mismos disgustos. Sí, y bueno, pues la verdad lo voy a estrenar. Lalo está padre, le doy tu gorrita. Gracias, ver, gracias. Está ahí va, está allá. Listo. Pues bueno, chicos, pues es todo por hoy. Muchas gracias de dar cuenta. Muchas gracias por igual aquí en tu casa con el muestrario aquí de los dragones y los monstruos que te apasionan, ¿no? Y que te encantan, ¿no? Y bueno, chavos, eso es todo por el momento, por hoy, por parte de mí, de Spotaco TV. ¿Algo más que quieran agregar para despedirnos? No, la verdad, yo estoy completamente también agradecido porque Spotaco es un lugar donde siempre apoya a la gente. Yo he visto los videos que constantemente van a una persona que está emprendiendo un negocio, una inquietud, un proyecto. Ellos siempre están ahí al pie de la letra apoyando a la gente, difundiéndola, porque se siente que las personas no están solas porque tienen alguien que los respalda. Alguien que dice, yo ya caminé y estoy avanzando con todos. Y eso es lo que me gusta de Spotaco. Y la verdad que estoy muy agradecido también por Colonialidad. Muchas gracias. Bueno, es todo por hoy, chicos. Síganos viendo en nuestras redes sociales. Yo soy su amigo Dani Bemol de Spotaco TV.